Bueno, voy a empezar a preparar las veladoras. Como que no me está fluyendo ni el Facebook ni YouTube ahorita. Me he batallado un poquito, pero bueno, aquí está. Esta es la pimienta. Que la pimienta se usa pues para las separaciones, lógicamente. Ya está aquí preparado, ya lo tengo conjurado también. Ahí enfrente, YouTube, dale YouTube. Le voy a poner también de este touch. Semillas de chile, ahí está, hombre, este tiene pura manteca, ay no. Hice unos tra... este es chile bien picoso. Muy picoso, diría yo, mejor. En lugar de bien picoso, que bien, sería que está perfecto. Bueno, como quiera, pues yo me entiendo. Vamos a ponerle también. De este otro. Este chile yo lo molí. Tiene muchos chiles. Este se despepitó el día de la Santísima para la fiesta y está súper picoso. Como estoy viendo acá. ¿Qué otra cosa? Le voy a poner pino seco. No le voy a poner ajenjo porque pues vienen dos personas aquí. Y no quiero que se mueran del todo. Sí quiero que se enchilen y quiero que les vaya mal. Como este chile que también molimos. Para que estas personas se derrumben completamente y definitivamente queden derrumbadas y desterradas. Así que no, nadie las pueda ayudar. Esta veladora no tiene nada, no está preparada. Aquí es esta. Vamos a prepararlas así. A esta perra desgraciada le voy a meter un para que se le infle el cerebro. Yo te pido a ti, Lucifer, que hagas que así como me introduzco este chile habanero en esta cabeza de esta mujer, yo te maldigo para que en tu cerebro empiecen a salir tumores en tu cabeza y te mueras, que te dé un cáncer en la cabeza. Con tumores malignos, que así como entra este habanero y se revienta, así se revienta tu cerebro, tu cabeza de dolores y te mueras en menos de 3 meses. Así es, así sea y así será. Y así va a ser, porque te estás metiendo con esas personas que no deberías de haberte metido, o sea, tu pinche madre. Ya, porque ya estuvo bueno, yo no. No jugando, vamos a prender estas veladoras para que empiecen a velarse. Tienen que prenderse antes de emplatar. No, Facebook no me ayudó en nada ahora. No sé por qué, pero bueno. Aquí está. Yo necesito platos, pero no hay platos. Estoy en basura. Todo estoy en basura. Todo. Estos unos platos no hay. Todos están ocupados. Bueno, aquí está un plato. Miren, este plato está feo. Ahí se apagó una velada. Este plato está muy feo. Mucho, mucho, muy feo. Porque se hacen trabajos. Obviamente se apaga pues porque la persona pues no va a querer que se separe de ella. ¿Verdad? Porque hay un da porque esta mujer pues la está dañando. Me gustaría ponerle aluminio, pero si le pongo aluminio se va a quedar todo esto feo. Así es que así lo voy a poner. Ay, pero luego. El día que lo vaya a enterrar. Bueno, entonces vamos a poner aluminio, aunque esté todo feo después. Este plato. Aquí los voy a poner a los monitos. Y los voy a velar juntitos. Van a decir, ay, ¿por qué juntos? Porque es la velación de luna. ¿Sí? Vamos a ver cómo están quedando o cómo van a quedar. ¿Sí? Porque ellos se tienen que pisotear.
Se tienen que pisotear de qué manera. Se les voy a poner ahora. Ay, mira. Ay, no. Les voy a poner. El novio de Lucifer quedan enterrados en tierra de panteón. Para que los difuntos que no descansan en estas tierras vengan y se apoderen de ustedes y sus cuerpos. Para que los espíritus malos no nos dejen descansar. Para que los espíritus negros se apoderen de ustedes. Y hagan justicia sobre ustedes y caiga sobre ustedes todo el yugo del dolor. Quiero otra tierra y no esta. ¿Me la robaron acaso? Vamos a ponerle chiles. Para que los duros de estos picantes hagan que se separen sus relaciones, para que se enchilen las vidas de estos hombres, para que no puedan estar juntos, para que en el nombre de nuestra santísima muerte y de Lucifer, adorado y querido, sean desterrados, sean malditos por toda la eternidad. Se sale esta relación. Yo salgo esta relación de estas personas. Para que no puedan estar juntos, para que no se puedan ver. Ni se extrañen, ni quieran estar juntos nunca jamás. Para que el odio entre ustedes crezca. Para que por más brujos y brujas que visiten, nadie los pueda ayudar. Conjuro al mismo demonio para que sea el padrino y sea el signo de este ritual. Para que nadie los pueda liberar de este hechizo. Nadie podrá con este hechizo, porque este hechizo está puesto en el nombre de nuestro padre Lucifer. Para que queden salados, para que queden malditos, para que queden deshechos. Para que queden enterrados. Para que sientan dolor. Santísima muerte, en este momento yo te invoco para que me ayudes con este trabajo, para que me ayudes, para que esas personas no puedan estar juntas, para que se enchilen y se piquen. Y vamos a ver. Que no los voy a llenar de aceite negro. Sí debería, porque... pues saben que sí le voy a poner aceite negro. Ay, este es agua. Son aguas negras. Quiero aceite negro. Tengo tanta basura aquí. ¿Esta qué es? Ah, miren lo que me encontré. Me encontré un preparado que ya ni sale de lo feo, porque ya está echado a perder, es que huele. Apesta este preparado. Apesta, pero es buenísimo para separar. Buenísimo para separar. ¿Cuántos minutos llevo? Ah, ya casi termino, tengo que terminar ya. Para poder avanzar con los trabajos, necesito un bote más. Se me hace que no, así lo voy a poner, no lo voy a dejar. Ese es un trabajo de destrucción y maldición. Yo soy la cuerva del roble y voy a separar a esas personas. A que se vayan a la